Hola, 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 mis pequeños lobitos. ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Sonic 3 a Knuckles. Y estamos en Flying Battery, uno de los niveles más populares y más queridos dentro del fandom en lo que es el juego de Sonic 3 a Knuckles, o más concretamente en Sonic and Knuckles, ¿no? Uno de los niveles más conocidos dentro del juego. Y bueno, debo deciros que en este episodio va a haber algún que otro save state de por medio, porque debo reconocer que, a ver, este nivel está muy bien, es muy frenético, es muy divertido y todo lo que queráis, pero soy bastante malo, soy bastante malo. En el de Sonic Mania Plus no tanto, porque creo que la versión de Sonic Mania Plus mejoraron un poco la dificultad. No es tan endemoniado como es, por ejemplo, esta versión de Sonic 3 and Knuckles. Así que el intento que veis aquí, o sea, el gameplay que estáis viendo en este momento es el intento número 8827 de todos los intentos que he hecho para que saliera un gameplay más o menos decente y divertido y entretenido para vuestro disfrute. Porque ya os digo que he muerto un montón de veces, o más que morir, he perdido los anillos infinidad de veces, me han quitado los escudos un montón de veces por culpa de todas las trampas y todos los badniks que me he comido con la boca abierta. Y obviamente, este vídeo que estáis viendo, primero he grabado, o sea, primero he grabado jugándolo, y después, mientras lo vemos todos juntos, pues grabo mi voz, como si fuera un espectador más, y así por lo menos os libráis de que no esté todo el rato gritando y diciendo ¡ah, me cago en la puta, me cago en la hostia, ¿por qué me sale esto tan mal? No, todo eso se acabó porque sé que a muchos no les gusta que me vean cabreado ni nada de eso, así que lo hago así. Hablo de forma tranquila y amistosa con vosotros, y aquí paz y después gloria. Bueno, pues eso, estamos en Flying Battery, que bueno, qué decir, nivel súper frenético, súper divertido, pero también muy difícil de superar si no te lo conoces o estás, como es mi caso, bastante oxidado con este juego, si hace mucho que no lo juegas, como es mi caso, vuelvo y repito. Estoy segurísimo de que si ahora mismo a Lorechan le diera yo el mando de la consola y le dijera, pásame Flying Battery, seguro que me lo pasas sin problemas. Y obviamente, naturalmente, ella conoce mucho mejor que yo todas las zonas en las que se encuentran los anillos gigantes escondidos de esta etapa, ¿no? De este nivel. Yo solamente conozco un par y va que chuta. O sea, y va que chuta. Y me puedo dar con un canto en los dientes, porque yo, lo que se refiere al factor exploración dentro de los juegos clásicos del Erizo, soy peor que ¿cómo se llamaba el personaje este de Ranma y medio? El que se transformaba en Pechan, en el cerdito. Ryoga o algo así era, no me acuerdo. Tengo que volver a verme la serie de Ranma. Mira, ¿veis? Ahí, si voy por ahí, esta sí que me la conozco. Aquí hay que esperar hasta que aparezcan esas plataformas. Vamos saltando. Pasamos por esta zona, en la cual aquí hay una antorcha olímpica. Y aquí tenemos que mover esos pinchos hacia la derecha hasta que se nos abra un agujerito que nos lleva a esta zona secreta donde hay un anillo gigante que nos teletransporta al altar de la Master Emerald. Y ahora hay que ir a por la cuarta esmeralda. Perdón, Sonic, perdón, no me mires así, que me he equivocado. Super esmeralda del caos. Bueno, pues nada, os dejo con el gameplay, lobitas y lobitos. Woo!
Ahí realizo un save state porque es que de verdad lo estaba haciendo tan bien que dije, no, espérate, aquí voy a hacer un save state porque no quiero perder ese perfect que acabo de conseguir. No, o sea, para una vez que consigo un perfect en una blue sphere, en la cual tienes que conseguir una super esmeralda, no la esmeralda del caos, no, super esmeralda del caos, pues oye, concededme este gustito de conseguir un perfect, aunque sea haciendo un poquito de trampa con ese save state, pero es que de verdad, lo necesito, y más aún después de este cacao mental que estoy teniendo con este maldito mapa, porque mira, es que esto va súper mega rápido, ya estoy perdiendo la noción del tiempo y todo, ay madre mía, qué mareo más tonto me está entrando, que por cierto, hay que darle un poco al fast forward hasta que consiga encontrar las dos últimas esferas que me quedan. Ahora, es que os lo juro, me estaba aquí haciendo la picha un lío, colega. No sabía dónde se encontraban esas dos malditas esferas que me faltaban. Bueno, pues ya está. Recibimos nuestra cuarta super esmeralda del caos, la verdecita. Verdecita tomona. Y bueno, y eso, y encima conseguimos un continue y un perfect, un gran perfect. ¡Ay, Alex! Pero he dicho trampa, porque no vale que hagas save state, porque si no, la jugabilidad o la serie no tiene gracia, eres un tramposo y bla, 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 bla. Vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Que consiga el final bueno en esta serie, sí o no? Sí, quiero el final bueno. Pues entonces cállate y disfruta del episodio, es lo único que te pido. Porque yo no soy aquí ningún pro player ni nada de eso. O sea, si quieres que desbloquee el final bueno, si quieres que esta serie termine con broche de oro, entonces, cállate la boca, boludo, y permíteme que tire de los save state, porque yo no soy aquí ningún pro player ni nada de eso. O sea, yo soy un jugador del montón, un jugador del montón, del montón bueno, ¿no? Del montón bueno. O eso quiero yo pensar, ¿no? Porque, o sea, si quieres que este juego sea llevado por una pro player de Sonic, entonces pídeselo a Lore-chan. Pero yo no soy Lore-chan. Ella es mucho mejor que yo y lo sabéis. Y ella también lo sabe, aunque le cueste reconocerlo. Bueno, venga, va. Pues lo dicho, una vez conseguida nuestra cuarta super esmeralda, ahora lo único que toca es superar esta primera etapa. Porque sé que hay muchas más zonas donde hay anillos escondidos y seguramente Lore-chan lo sepa, pero yo no lo sé. Yo I don't know. Bueno, atentos a este subjefe que es, sin lugar a dudas, de los más fáciles de superar en un juego de Sonic. Porque aquí lo único que hay que hacer es colocarse encima del botón, esperar a que le brillen los ojos al... Bueno, que le brillen, le parpadee los ojos a esa máquina, te apartas rápidamente y ya por sí sola se golpea a sí misma. O sea, tan confusa está que se hiere a sí misma. Perdón, eso es de otro videojuego. Bueno, pues ya está. Ahí está, logramos derrotar a este subjefe de la forma más fácil del mundo. Ese panel no nos da nada en especial y Tails se va a la puta. No se va a dónde. Adiós Tails, tu planeta te necesita. En fin, pues ya tenemos la primera etapa de Flying Battery completada y ahora pues toca ir a por la segunda etapa, obviamente. Porque si la primera ya está superada, pues ahora toca superar la segunda. Ni más ni menos. Uy, cuidado con esos pinchitos. Cogemos el anillo imán. Perdón, el anillo imán, no, el escudo imán. Ahí, esos anillitos para el chache. Y seguimos. Ojito aquí, tienes que bajarte en la primera salida que veas. Madre mía, ni que estuviéramos conduciendo un vehículo y vayamos por una autopista. No, pero en serio, hay que hacerlo así porque si no, esos cilindros son muy, muy, muy traicioneros y puñeteros. Y como lo hagas mal, vas a morir aplastado. Como a mí me ha pasado un montón de veces mientras realizaba este gameplay, os lo aseguro. Y sí, me he callado un poquito porque quería que escucharais este gran tema de Flying Battery, con el gran Jun Senue a la cabeza, que es uno de los grandes artistas que hemos tenido. Mira, aquí también, o sea, tienes que
hacer el spin dash en el momento exacto, porque si no, te aplasta el puto cilindro de mierda. Bueno, cilindro, tornillo gigante o lo que demonios sea eso. Bueno, en serio, como... No vayas concentrado, vas a perder una vida de la forma más cruel que te puedas echar a la cara. En serio, odio esos putos cilindros. Ahí estoy segurísimo de que si hubiera ido por esa zona, muy seguramente, lo de chat me lo confirmará, seguramente habría algún anillo gigante. Pero yo, sin embargo, como sé que hay un anillo yendo por ahí abajo, dejándome caer por aquí, que esta parte sí que me la conozco, yendo por aquí, accedes a un anillo gigante que hay escondidito, que está pasando por aquí. Ay, si hubiera tenido el escudo imán, esos anillos serían míos. Pero como he cogido el escudo de fuego, pues me como los mocos. Mira, ves, ves por aquí a la izquierda y te encuentras con este anillito gigante, el cual va permitiéndonos entrar otra vez en la Blue Sphere y ver si somos capaces de conseguir nuestra quinta super esmeralda del caos. Así que ¡vamos allá! Y sí, aquí también hice otro save state porque no quería perder todo lo que había conseguido hasta ahora, porque algo me decía, haz un save state al éxito, digo al éxito, cazoncito, sí, haz un save state al éxito porque estás a puntito de conseguir otro perfect, y quería también este perfect, por lo que hice aquí un save state para ver si conseguía desde aquí conseguir todos los anillos y todas las esferas, para que de esa forma lograra terminar esta siguiente Blue Sphere también con broche de oro. ¿Veis? Ahí está, última esfera, conseguimos todos los anillitos, y la siguiente esmeralda... ¡Oh, es la lila! La super esmeralda de color lila es nuestra, como no podía ser de otra forma. Bien, 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 épico. Bueno, sí, bueno, épico entre comillas, porque si la he conseguido ha sido gracias a ese... A ese save state que hice, porque si no, ni de coña lo consigo a la primera. Pero ni de coña, todo el mundo lo sabe. Vamos, lo saben hasta en el Congo. Pero bueno, lo importante es que ahí tenemos nuestra quinta super esmeralda. Nos quedan dos. Nos quedan dos super esmeraldas nada más, para que de esa forma desbloqueemos finalmente a Hypersonic. Y si todo va bien, si todo va bien, en el siguiente capítulo de Sonic 3 & Knuckles tendremos todas las super esmeraldas y tendremos a Hypersonic con nosotros. Eso ya lo veremos si lo consigo o no en el próximo capítulo. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Solo el tiempo lo dirá. Pero yo confío en que sí que lo conseguiré. Como también he conseguido esos anillitos extra. Y lo que no sé es... ¿De qué sirven las burbujas en esta etapa? No digo del escudo burbuja, no. De las burbujas que aparecen de vez en cuando en esta bonus stage. Porque es que no te dan nada. No te dan absolutamente nada. No lo entiendo. No sé para qué sirven. No sé para qué sirven, la verdad. ¡Ole! Ahí he conseguido esos anillos a la primera. Ahí haciendo como una especie de su smooth, pero ahí no conseguí hacer bien el su smooth y perdí esa vida extra. Bueno, no todos los días es fiesta. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, cuidado. Cuidado, 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 viejo atolondrado. Que los imanes los carga Eggman. Bueno, a ver, y también cuidado con estos cilindros de mierda. Porque te pueden aplastar como no te des... Como se te ocurra descuidarte. Ok, uy, esos pinchos. Sí, aquí estoy yendo un pelín despacito porque ya os digo que esta parte está llena de trampas. Y no quiero perder el anillo, ni tampoco quiero
El anillo no, joder. ¿Por qué digo anillo cuando quiero decir escudo? No quiero perder el escudo que me puede servir luego cuando nos enfrentemos contra Eggman. Tails, ¿por qué coño estás saltando como un maldito animal? Bueno, aparte de porque eres un animal. ¡Ay, se murió! Bueno, pero ahí está otra vez. Normal, ese señor tengo vidas infinitas, así que... ¡Uy, que casi me como ese ratoncito! Y no me gusta comer ratoncitos. No, no me gusta. Bueno, pues creo que ya estamos llegando a donde se encuentra el jefe de nivel. Usíase Eggman. Sí, porque ahí está esa... Joder, Tails, ¿es que eres este gato o qué? Ahí está esa... ese checkpoint... que debe de indicar que estamos ya cerquita de... de la zona donde Eggman nos está esperando. Cuidado aquí, cuidado aquí. Ahora, muy bien, y me voy sin esos anillos, perfecto. Bueno, es igual. Ahí está el señor Robotnik. Ivo Robotnik. Ivo Eggman Robotnik. Bueno, esta parte también es bastante fácil. Lo único que hay que hacer es esquivar ese cañón de láser. Vale. Parece que nos va a aplastar con eso. Con esas barras de fuerza. Pero no os preocupéis que no nos va a aplastar. Aquí lo único que hay que hacer es esquivar ese rayito. Hasta que finalmente la máquina de Eggman se destruya por sí misma. Vale, parece que no va a aplastar, pero no nos aplasta, no os preocupéis que no nos aplasta. Esquivamos, ¿ves? Y ya está. Ay, pobrecito, de verdad. Muchas veces da penita el pobrecito de Eggman, ¿eh? Con lo mal que... por las veces que el tiro le sale por la culata. Bueno, aquí mucho cuidado porque nos puede aplastar... esa plataforma. Aquí, ah, vale, sí. Aquí lo que hay que hacer es dejarnos impulsar... por ese... se me ha ido el santo al cielo. Es la falta de sueño, ¿vale? No lo tengáis en cuenta. En fin, pues aquí estamos esperando a que aparezca Eggman, que debe estar a punto de aparecer. ¡Plof! Ahí está. Y encima se lleva esa de regalo. Pues aquí esto es... más o menos fácil, tienes que esquivar, bueno, esquivar, no tocar esos neumáticos con pincho y cuando asome la jeta Eggman, golpearle. Y aquí también es recomendable llevar el escudo de fuego porque como podéis ver, Eggman tiene encima de la cabeza un lanzallamas. Y mientras tengas el escudo de fuego, el lanzallamas no te puede hacer daño. Está y se lleva otro golpecito, perfecto, y muerto. Derrotado. ¡Huevo frito! ¿Alguien quiere huevo frito? Literalmente es un huevo frito. Porque se va echando humo. Pues ya está, habitos y habitos. Hasta aquí este capítulo de Sonic 3 and Knuckles. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un buen me gusta, suscribiros o no lo estáis, y seguidme en vuestras redes sociales para charlar conmigo en cualquier momento. Yo ya me despido y nos veremos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, enorme para todos y hasta la próxima.